dicen? Muy buenas a todos, bienvenidos al canal de Duel Jedi y al canal de Charles, y estamos en el primer episodio de Zelda Oracle of Seasons. ¿Qué os creíais? ¿Que iba a subir Age sin subir Seasons? Por favor, estaba claro que tocaba Seasons. Por ahora. Bueno, la ventaja es que... La ventaja es que... tenemos el secreto del Age. Ya sabes que se vio en el último... en el último vídeo. Y por lo tanto, hay que ponerlo. La ventaja es que voy a empezar con 4 corazones y sale bien. ¿Y si sale mal? Si sale mal, somos mancos, directamente, los dos. La arroba... ok. Otra vez arroba. Una Y mayúscula. Una pica. Se busca una pica. Por suerte hice una imagen. O sea, qué ventaja. Lo apunté también, pero como que mi caligrafía con los símbolos es mala, por no decir pésima. Almohadilla. Arriba. El circulito este. Y esto de aquí. 6. Corazón. Interrogante. Flecha para arriba. Y otra vez tú. ¡Oh! Ha funcionado. ¿Ves que tengo la varita? Van a cambiar bastantes cosas, la verdad. Una vez que esté el juego vinculado, ya podremos hacer los extras y así. Mensajes, 5. Verán, hechicera de las sombras, Pirova no dejará que tus actos hayan sido en vano. Observa, Verán. Las desgracias que provocaste arden ahora en la llama del dolor. Continuamos directamente la historia, estaba claro, ¿no? Acepta nuestro reto, héroe. Hombre. ¿Y ahora dónde estamos? ¡Hola! ¿Eh? ¿Dónde estoy? Mira, voy a empujar el camión de las mudanzas, ¿o no? Pantanos Pool, Lago Gafas, Pueblo Oro. Madre mía, cuántas señalizaciones. Y es otra vez Impa. Link, te has despertado, soy yo Impa, el aya de Zelda, Dean. Dean la bailarina encontró tu cuerpo desmayado en el bosque. ¿Qué ha cuidado? Sí. ¿Estás mejor? Sí. Pues escucha, Link, cuando volví a Hyrule, Zelda me dijo que además de Nairu, Dean el oráculo de las estaciones, también estaba en peligro. Así que nos encomendó una tarea. Nos hemos disfrazado de trupeo ambulante para introducirlo furtivamente a Dean en Hyrule. Claro que sí. ¡Has despertado! Bien, estaba preocupada. ¿Eres Link? No, encantada. Vale, yo soy Dean. Tú eres el que salvó a Nairu el oráculo de los tiempos en Labrinia. ¿Veis? Cosas que cambian. Si jugáis Oracle of Seasons sin haber jugado Age, no te dice esto. Vi un brillo rojo en el bosque y cuando me acerqué a mirar, te vi allí tendido. Me alegro de que estés mejor. Ven, ¿quieres bailar conmigo? Pues vamos a bailar. Ajá, ¿no puedo bailar o qué? Vale. Que tengo que hablar con todo el mundo. Estoy en misión secreta bajo las órdenes de la princesa Zelda. Ver bailar a Dean es conmovedor, no dejaré que le pase nada. Sí, claro, eso dijimos con Nairu y mira. Dean te ha estado cuidando desde que te encontró. Tiene mucho carácter, pero también buen corazón. Debo evitar que le pase algo. El oráculo baila muy bien, claro que sí, borracho. Has despertado. Relájate, únete a nuestro alegre tupé de artistas durante un tiempo. Ese es nuestro disfraz, no puedo decirlo muy alto, pero en realidad somos caballeros de Ilia. Vaya, no me digas. Sí, vale. ¿Qué pasa si voy para abajo? Se oye como de lejos, pero en fin.
No seas tímido, bailar a liberar tu corazón. Pobre Link, no sabe bailar. Es un poco torpe. ¡Qué divertido! Eres un buen bailarín. Hacía tiempo que no me divertía tanto, ¿eh? Tu mano izquierda tiene un triángulo. Bueno, una trifuerza. Es una marca sagrada de Hyrule. Si es el signo auténtico, quiere decir que eres un héroe con un destino especial, Link. Como Nairu, yo también soy un objetivo, pero me niego a caer, no importa el enemigo. Al menos, aquí todo el mundo sabe que ella es el objetivo, no como Ralph. Bueno, Ralph sí lo sabía, pero no nos lo quiso decir. Y mi corazón se anima cuando Link está a mi lado. ¡Uy, uy, uy! ¡Bailemos! ¡Guau! ¡Te encontré, Link! Te escondiste bien, pero no puedes escapar de Onox, general de las tinieblas. Sé que eres Din, oráculo de las estaciones. Lo ha dicho como 4 veces. Ahora perteneces a Onox, general de las tinieblas. Este sí que da miedo, ¿eh? Verán, al lado de este es un juego de niño. Así que tú eres el chico que venció a Verán, hechicera de las sombras. Conmigo no te será tan fácil. ¡Yuhu! Normal. ¡Ah, Link! ¡Adiós! ¡Hasta luego, Link! Mi madre. Pues empezamos bien. ¿Qué vas a hacer conmigo? Como ya sabrás. Si encierro el oráculo de las estaciones y entierro el templo que alberga a sus espíritus, las estaciones de Olodrun caerán en el caos, se pudrirán los generosos dones de la naturaleza y todas las criaturas perecerán. Ese es el mundo de las tinieblas que he estado esperando. ¡No, Onox, no! ¡Guajajaja! Cuatro cristales, tío, en serio, ¿esto qué es, Final Fantasy o Zelda? Encerrada. Húndete, templo de las estaciones. Primavera, verano, otoño, invierno. Que se haga el caos. Bueno, aquí al contrario que Oracle of Age, en lugar de construir una torre, se hunde. Y las esencias son para todo lo contrario, para levantarla, obviamente. Mi madre, el tiempo se ha vuelto loco. Informe meteorológico, parece que el tiempo se ha vuelto loco. ¿Qué ha pasado? Link, ¿estás bien? Lo que Zelda predijo se ha hecho realidad. Primero Labrin y ahora Olodrum han caído en la desesperanza, Link. Siempre te pido ayuda a ti, pero nadie más puede ayudarme. Por favor, ¿rescatarás a Din? Lleva mi mensaje al árbol Maku. Del pueblo Oron, el árbol Maku es el guardián de Olorun. En lugar de árbol Deku, pues eso. Seguro que puedes ayudarte. Eso era lo que iba a mirar, porque ahora que lo pienso, creo que tengo un título de un capítulo mal de Zelda, pero bah. A ver. Hola, niño, ¿qué hace? Esta flor es genial, en primavera te lanza al aire. Claro que sí. Shop. Vale, no tengo dinero. Ya está claro lo que va a pasar, ¿no? Vale, no podemos ir por ahí porque necesito una espada. Ojo, no tengo ni espada. Ah. A ver. Si aparezco con la espada de madera, me lo deberían haber dicho, ¿eh? ¿Eso te pasa por no leer? Me imagino que esas setas no se podrán destruir. Qué raro, al menos no así. Como no tengo un brazalete de fuerza... En fin, lo bueno es que tenemos 4 corazones en lugar de 3. Oh, ya salgo, es un corazón que me ahorro. Fuera, bichos. Vamos por aquí. Ah, la señora está labrando el campo. Espere, señora, que le ahorro el trabajo.
Las estaciones, sí, ya. ¿Qué ocurría con la cosecha de este año? No sé, que va a salir muy mala. ¡Fuera! Por aquí es invierno. Vale. Un hada. No me interesa. ¡Yuhu! Te has caído a posta, ¿no? 20 rupias. No está nada mal. Lo bueno es que empiezas con la espada de madera. Normalmente esta habría que conseguirla, pero meh. Hola, señor. ¿Qué hace? Esta es la cueva del héroe. Continúa si confías en tus habilidades. ¿En serio, chico? ¿Y por qué me lo ponéis tan difícil para empezar? Pues no, no confío en mis habilidades ahora mismo, chico. Mi madre. ¿En serio? Cueva del héroe. A ver si cambia algo, porque entré por el lado que no era. Ya me dirá alguien cómo paso por aquí. Sin brazalete. No aparece el brazalete, ¿verdad? Nah, ¿qué va? No, no, no. Bueno, ir a ver al árbol primero. Ya luego vendremos por aquí. A ver, chico. Fuera, cangrejos. Supongo que ahí me dará otra espada. Al tenerla de madera ya. Supongo que me darán L2 ahí. Sería bueno saberlo. Que es la espada noble, luego la L3 es espada maestra. Y luego está la espada Vigorum. Que sí que está, pero necesitas las dos manos para usarla. Como que no. Normalmente en condiciones normales, pues aquí se conseguiría la espada de madera. Pero ya veis que ha cambiado la cosa. Aparte que ya es invierno aquí. Este juego es más loco que el otro, ¿eh? A ver, me imagino que esto será para aquí, ¿no? Pobre gato. Nada por aquí. Por aquí. No, porque este es el primer templo, pero necesito llave. De eso sí que me acuerdo. Y la llave te la da el arbolito. ¿Pero dónde estará el dichoso árbol? No lo sé. No me acuerdo. De lo más fácil no me acuerdo. No creo que esté aquí. No, aquí solo hay pollos. Y gallinas. Y más pollos. Le preguntaré a Impa si es... Uy, casi. Adiós. Yo quería mis anillos. ¿Por qué? Se tuvieron que quedar en Age. Echo de más de menos los anillos que la espada. Con eso digo todo. Impa, ¿pero dónde está? Llévame un mensaje al árbol Maku del pueblo Oro. En el árbol Maku es el guardián de Holodrum. Seguro que puede ayudarte. Claro. Vamos a mirar el mapa, chico, porque... ¡Niño! ¡Quite! A ver, por aquí... Casa del alcalde Rul, árbol Maku. Vale, ya decía yo. ¿Qué pasa aquí? Puerta del árbol Maku, de vuestra valor para cruzarla. Mira, así. ¿Ahora qué, tío? ¿Listo? ¡Ojo que está durmiendo! ¡Tú, deja de dormir! ¡Sobago! ¿Qué pasa? ¿Me has despertado tú? ¿Qué? ¿Din, raptado mientras dormía? No hay rastro del templo de las estaciones, es terrible. Proteger al oráculo era mi obligación. ¡Ay, cuánto he perdido! ¿Qué debemos hacer, Link? Al sumir a las estaciones en el caos han privado a la Tierra de la esencia misma de la naturaleza, dejándome sin fuerza. ¿Salvarías a Din por mí? Es lo único que este árbol Maku ha pedido nunca. ¡Claro! Como no te puedes mover, tiene que ir Link, ¿no? Siento el mal en el Pico Norte, en donde se halla el Templo de las Estaciones. Onox ha lanzado una sombra sobre el Pico Norte. Creo que allí la encontrarás. Necesitarás las 8 esencias de la naturaleza que duermen en Holodrum.
Reunirlas es tu única posibilidad. Las esencias poseen el sagrado poder de la naturaleza para romper la barrera de la sombra y salvar a Dean. ¿Quieres que lo repita? ¡No! Entonces toma esta llave, ve a la raíz gigante junto al lago norte. La primera esencia debe estar allí, pero no te será fácil conseguirla. Ten cuidado mientras... descansaré, me faltan fuerzas. ¡Claro que sí, chico! Pues tienes la llave nudosa, pues ok. No pensaba hacer el primer templo hoy. Nah. Esperamos ya el miércoles, ¿no? Para hacerlo. Es cortito, de todas maneras. Sí, lo dejaré en la entrada, como siempre. Y ya el miércoles lo hacemos, ¿de acuerdo? Creo que ese templo... puedo tardar en hacerlo... es el primero y es más fácil que Age. Este juego es un poco más fácil. Si os digo la verdad. Por dificultad, mejor primero pasarse Seasons y luego Age. Salvo por Onox. Le toca bastante la moral, pero en fin. Lo vamos a ir dejando por aquí. Pero abro esto y lo dejamos. Así que espero que os haya gustado. Como principio, muchísimas gracias por verlo. Y van a cambiar muchas cosas porque el juego está vinculado. Es más, voy a poner Zelda Oracle of Seasons Linked, que quiere decir vinculado. Así que eso, muchísimas gracias por ver el vídeo y ya nos veremos en próximos vídeos. ¡Hasta luego! ¡Adiós!